Y la polémica tras el fallecimiento del príncipe de la canción José José continúa. Esta vez hasta el propio productor musical Emilio Estefan está metido en todo este asunto. ¿Quiere conocer de qué se trata? Pues acompáñeme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. La casa donde se suicidó el líder de Nirvana, Kurt Cobain, está a la venta y vale un par de milloncitos. Kurt Cobain y su esposa Courtney Love compraron la casa en 1994, donde después el músico murió de una herida de bala autoinfligida en abril de ese mismo año a la edad de 27 años. El listado describe la casa como una casa perfectamente mantenida de presencia extraordinaria situada en un hermoso lote tipo parque. Los fanáticos de Nirvana a menudo han peregrinado a la casa, aunque las cercas altas significan que es imposible acercarse a la propiedad. En cambio, muchos visitan el cercano Beretta Park para rendir homenaje a Kurt, donde garabatean letras de canciones y colocan velas y flores para honrar al fallecido rockero. Y vaya advertencia que le han lanzado a Miley Cyrus sus excuñados Chris Hemsworth y Elsa Pataky, que no quieren que se acerque para nada a su ex Liam. Chris Hemsworth y su esposa Elsa Pataky han tenido suficiente con su excuñada Miley Cyrus y le han hecho una severa advertencia para que deje de jugar con Liam. Cyrus lanzó una balada dirigida a su ex titulada Sly Away, que parecía aludir a las grietas en su relación. Una fuente aseguró que ellos recibieron a Miley con los brazos abiertos a pesar de que ella era demasiado salvaje e inmadura para su grupo de amigos y también se sienten traicionados por su comportamiento. La fuente confesó, le han transmitido ese mensaje fuertemente en un texto. Miley estaba realmente sorprendida de que Chris y Elsa le dijeran que se mantuviera alejada totalmente de su hermano y que lo dejara sanar. Y los problemas y la polémica tras el fallecimiento de José José continúan. Supuestamente su hija ha contratado a Emilio Estefan para que le haga un evento póstumo. Según el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, lo que Sarita, la hija menor de José José, prepara en Miami no solo es un homenaje para su padre, sino su presentación como cantante. De acuerdo con esta versión, Sarita habría negociado que Emilio Estefan tenga los derechos del evento a cambio de que le produzca un disco. Sarita se estaría conectando con Emilio Estefan, quien impulsó la carrera legendaria de su esposa Gloria, así como la de Shakira cuando conquistó el mercado norteamericano. Por el momento, ni Emilio ni Gloria se han pronunciado al respecto de esta versión. Tal parece que estaremos escuchando bastante del fallecimiento de José José durante toda esta semana. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bare Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Ruffians. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.